Patricia Peña, bienvenido a mi cocina. Hoy les tengo una receta fabulosa. Les voy a enseñar cómo preparar una leche dorada. Se llama leche dorada por el color que tiene. Vamos a estar usando la cúrcuma, jengibre fresco, un palito de canela, cardamomo. Vamos a usar clavos. Y por si no tienen la cúrcuma, no la pueden conseguir fresca, pueden usar el polvo de turmeric, que es lo mismo. Y vamos a usar pimienta negra entera y la leche de coco. Esta leche es fabulosa. Su origen es de India. En India la usan mucho para el desayuno o también antes de dormir se toman esta leche para ayudar con la digestión en la noche. Tiene muchos beneficios esta leche. La cúrcuma ayuda a desinflamar el cuerpo y tiene muchos antioxidantes, igual que el jengibre. Para sacarle los beneficios de la cúrcuma es importante añadirle la pimienta negra entera y solamente le vamos a añadir 3 bolitas de pimienta. Ahora, este polvo de cardamomo, y espero que lo puedan conseguir en su supermercado, es maravilloso. Aparte de que está lleno de antioxidantes, también ayuda con la digestión y ayuda a limpiar el aliento, a dar buen aliento. Les recomiendo mucho que lo usen en esta leche dorada. Les voy a enseñar qué rápido se prepara esta deliciosa leche que la van a usar ustedes en el desayuno o la pueden usar antes de dormir como un mini postre, un postre saludable, porque realmente no contiene azúcar, solamente la poca azúcar que esté adentro de la leche de coco. Si a ustedes no les gusta la leche de coco, pueden usar la leche de almendra o la leche de cacahuate o la leche de soya orgánica. Vamos a enseñarles ahora cómo preparar esta deliciosa leche dorada. Vamos a comenzar ahora a preparar esta receta. Aquí tengo el jengibre entero y lo voy a rallar. Queremos usar 4 cucharaditas o 16 gramos de jengibre. El jengibre es una raíz maravillosa, de verdad que nos da muchos beneficios. Aparte de que tiene un sabor delicioso, nos ayuda mucho con la salud porque ayuda a sacar la inflamación del cuerpo. El jengibre se puede usar para los postres o para las comidas. Es muy versátil. Ahora voy a rallar la cúrcuma. La cúrcuma tiene muchas propiedades maravillosas también. Igual que el jengibre, ayuda a desinflamar, pero también ayuda a eliminar, ayuda con el dolor, ayuda a calmar el dolor con las personas que sufren, por ejemplo, de artritis. Mi mamá, por ejemplo, sufre con artritis muy fuerte y ella siempre usa cúrcuma. Especialmente se hace esta leche en la noche y se la toma antes de dormir. Y ella me ha comentado que sí ha notado una diferencia. Se siente, duerme mejor, se duerme más rápido y se levanta con menos dolor. Y yo sé que tiene que ver mucho por el jengibre y la cúrcuma que tiene esta receta. Vamos a poner 2 tazas de leche de coco. Yo compré la leche sin azúcar. Yo siempre recomiendo que traten de evitar el azúcar lo más posible, especialmente en la noche. Queremos evitarla. Allá, 2 tazas de leche de coco, deliciosa. Le vamos a añadir un palito de canela, 16 gramos de jengibre, 4 cucharaditas de cúrcuma. Ahora vamos a añadirle 3 granos de pimienta negra. Bueno, ahí tengo 4 está bien, no hay problema, una más. La pimienta en este caso es importante para poder sacarle el beneficio a la cúrcuma. Le vamos a añadir 3 clavos, 1, 2 y 3. Nada más le voy a añadir 3 en este caso, 3, ok, 3 clavos, el clavo le da un sabor delicioso también.
Y el último ingrediente es el cardamomo. ¡Ay, qué olor más rico tiene el cardamomo! Puedo ver porque limpia el paladar. Le vamos a añadir una cucharadita o 4 gramos de cardamomo. Y ahí lo tienen, ya está todo listo. Vamos a mezclar bien y la vamos a poner a fuego medio por 10 minutos para darle chance que todas estas especies se mezclen bien y saquen todos sus beneficios en esta maravillosa leche dorada. Ya ha pasado los 10 minutos y pueden ver como la leche de coco tiene un colorcito amarillo. Por eso le llamamos la leche dorada. Ya está lista, perfecta. Y huele bien sabrosa. Ya está lista la leche dorada. Y ahora vamos a probarla a ver cómo está. Es importante que la cuelen, sacarle la ralladura del jengibre y de la cúrcuma. Recuerden que no tiene nada de azúcar. Solo les voy a añadir un poquito de maple syrup, jarabe de maple, o le pueden poner un poquito de miel, lo endulzan a su gusto, y a mí me gusta ponerle un poquito de polvo de canela. Perfecta. Le puedo decir que huele bien delicioso. Qué rica. Yo puedo ver cómo las personas de India le encanta tomar esta leche dorada en la noche, porque de verdad que tiene un olor bien sabroso, pero aparte tiene tantos beneficios. Ayuda con la digestión, ayuda con la desinflamación del cuerpo, nos llena de antioxidantes. Todo lo que está aquí presente en esta leche dorada es saludable. Qué sabrosa. Estoy segura que les va a gustar mucho esta receta. Trátenla en casa, es fácil y deliciosa y está llena de beneficios. Muchas gracias por seguir mi canal de cocina. Recuerden de suscribirse al canal y denle a la campanita para que reciban siempre los nuevos videos. Compartan este canal con su familia y amistades. Y recuerden que la salud entra por la boca. Muy importante, lo que comemos va a determinar si nos vamos a mantener saludables o no. Feliz día a todos y hasta la próxima. Chao.